El sector del automóvil continúa con tendencia ascendente, ya que las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España han aumentado un 7,1% en el primer semestre. Aunque hay que matizar que aún no se alcanzan los datos previos a la crisis. En este primer semestre del año. El crecimiento ha sido superior al 7%, lo cual es un buen dato, pero hay que contextualizar la cifra y estas 667.000 unidades registradas en estos primeros seis meses se quedan un 19% por debajo del primer semestre del año 2008, que fue cuando empezó la crisis. Mientras tanto, en el mes pasado, las entregas de automóviles en España crecieron un 6,5% debido principalmente al empuje del canal de empresas. Este dato positivo ha estado impulsado sobre todo por las matriculaciones de las empresas que han crecido más de un 23% y el mercado de particulares se ha quedado en apenas un 4%, no ha llegado al crecimiento. Tanto en los seis primeros meses del año como en junio, el SEAT Ibiza ha sido el coche más vendido. El Ibiza y el León han sido en el mes de junio los dos coches más vendidos eh, y también se, se produce lo mismo en el acumulado de año. Y una cosa a destacar y es que en el acumulado del año, los cinco, coches del, los cinco coches más vendidos en el mercado español son de producción nacional, lo cual siempre es una buena noticia. Palomera ha reconocido que el sector del automóvil está reflejando la evolución positiva que está teniendo la economía española.